De la máscara de un... Ah, claro, de eso, de allá, del todito, de eso, mire cómo... A ver, ¿ustedes son usuarios del...? Sí, de Chical. Del, este es el canal... Mariangol. Mariangol, ustedes como usuarios del Chical, ustedes también están preocupados por esta situación que se ve constantemente... Paran cortando el agua. Sí, pero no... Un ator así nos quitan el agua. Ahora, en este sector se observa bastante... Basura, llantas, una máscara de auto. Todo lo que botan ahí de la charretería, no sé. De para allá viene el agua misma, pero de ahí comienza la situación. Y más los comerciantes que también dejan a sus productos que lavan. Claro. Y la arena que han jalado para acá, la arena, ¿cómo va? La han achicado las que tenían. Pagar, no somos el agricultor, el segundo usuario. ¿Ustedes se perjudican? Nos perjudica. Ahorita nosotros no podemos ni curar siquiera las plantas. Porque nos sacan el agua. Una torre que hay acá, nos sacan la... Ya no hay agua para allá. Nos quedamos a medio regado. Acá lo me estaba regando. ¿Usted estaba regando? Sí. Estaba regando. ¿Y no ha completado? No, no completado porque lo secaron todo por esa... El remedio funciona con agua, ¿no? Hay remedio que puede funcionar sin agua, pero como la vainita de nosotros se quema por falta de agua. Y acá hay plásticos, bolsas. Ahí vamos viendo a ver lo que... Bueno, ¿y qué acciones van a tomar ahora? ¿Qué dicen los dirigentes del canal, de la comisión? Lo que debe tomar es aquel mando, es el alcalde, va a estar buscando lo que colocarse para el poder. No hay nada de servicio de alcalde municipal. El alcalde municipal tiene propiedad de mandar a alguien que tome el voto. Una vez yo le he dicho, señora, no botas agua a la basura, pero ¿quién eres tú? Me ha tratado de... Así le dijeron. Me ha atendido. Pero no debe ser así. Sí, mejor sáquenlo ya. Hay una piedra ahí puede pisar. Ah, ahí está. Esto sí no quería agarrar. No quería agarrar, no sirve, lo botan. ¿Pero eso lo van a volver a botar ahí? De repente. Sí, cuando uno lo deja, lo vuelven a botar. Allá para abajo, hemos limpiado cuántas veces. Cuando hemos venido allá, todo está en el agua. Encuentran llantas, se encuentra de todo, animales. Colchones, animales, todo. ¿Colchones también? ¡Fuera, compa! ¿Autoparte un carro? No, el carro está ahí. Sí, está la llanta. ¡Vayan! Claro, empozan agua con eso y esa maquinita lo... están jalando agua. Ah, están jalando. Lo de acá de esta empresa, seguro. Ah, aquí están empozando agua entonces. Agua para llevar para allá. Esto de acá. Ajá. Ahí está la huella de la máquina que hay donde. Sí, están empozando agua para sacar para acá. Pero ¿y cómo lo perjudica totalmente ustedes? Hay un viejito agarra que mira y... ¿Le ofrece a alguien? ¿Cómo? Muchas gracias.
ahí donde está Tapa. No, ahí quiera. Ahí. Sácalo un cotadito, pues. Claro, pues, sáquelo, pues. Ah, ya está la huella del vehículo, mira, ves de la máquina. Claro, pues, y malogran lo que está ahí, la estructura del canal, ¿Qué pasó? Acá, ¿qué? ¿Una llanta? Es única. Ya. Ya, mucho equipo. Espera. Agarra con la mano la llanta. Ya. Ya, llévatelo para que venda para carreta. ¿Ves? Y este de aquí como...